modo testigo de innumerables triunfos y derrotas, alegrías y tristezas. Desde 1975, sus sólidas tribunas y pasadizos retumban ante el salto y grito de miles de hinchas celebrando el ansiado gol. En el juego de la vida. Conocido también como Coloso de Ocopilla, el Estadio Huancayo no siempre fue como lo vemos hoy. A continuación, disfrutará de valiosos datos que se pierden ante el inexorable paso del tiempo. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida al morir. Allá por 1940, cuando Huancayo limitaba con las calles Huancavelica, Ayacucho y Ferrocarril, existía un terreno en la zona de Ocopilla, cercado con tapia, conocido como el potrero Edilberto Chávez. Dos almas que se amaban. Muchos de los muchachos de mi época, pues esa vez no teníamos dinero, plata, ¿no? Para poder comprar una entrada, entonces teníamos que treparnos ahí a la pared, pues. De ahí veíamos en los partidos, aprovechamos los árboles que están ahí. Y con esa ayuda de los árboles se veía el partido arriba. Que cruzaban nuestras almas. Rodeado de frondosos embrios y enormes eucaliptos, el potrero estaba predestinado a convertirse en el principal escenario deportivo de toda la nación huanca. Y a los alrededores del estadio era pura chacra. Sembríos. No habían muchas casas, unas que otras, pero en la mayor parte era chacra cultivable, donde sembraban papa, maíz. Como es lógico, el nombre Edilberto Chávez proviene del propietario del terreno. En aquel entonces, solo existía una angosta calle conocida como Tarapacá, por donde discurría un cristalino riachuelo. Era, toda esa zona era, se le llamaba Ocopilla. Y como digo, no había otra calle que cruce. Un pequeño riachuelo que en invierno corría el agua por ahí. Los primeros futbolistas de esta parte del país se formaron sobre la superficie de tierra del potrero. Difícil de creer, pero los arcos se ubicaban al lado este y oeste, con tribunas de tabla en norte y sur. Mirar cómo cae el vacío. Al lado norte, ahí había una tribuna, hecho también de así de tapia, una tribuna construida de pura madera. Esa es la única tribuna que teníamos. Y a su frente también había ahí unos tablones colocados sobre... Era la cancha de tierra, no había gras. Y tenía la tribuna con tablas, con un techado de calamina. Era de regular tamaño. Muy pronto ya no habrá. El arco era de este a oeste. Así estaban colocados los arcos. Y era de tierra, pues, el campo de donde se jugaba. Todo era tierra. Mucho, bastante polvo había. Y se lo lleva la corriente. En aquellos tiempos se usaban pelotas de cuero y pasador. En una tarde de lluvia, los balones podían alcanzar un peso de 2 kilos. Los chimpunes, todos de color negro y puro cuero. Los partidos eran muy buenos y bastante emocionantes, donde se jugaba con una pelota de cuero. Esas pesadas, que cuando llovía y se mojaba la pelota, tenía pues un peso súper. Pelota de fútbol, pero con pasador. Tenía una abertura para que coloquen el bladder interiormente y después cerrarlo. Cerrarlo así como pasador de zapato, así.
antes pues usaban unos chimpunes de cuero, todo toscos. No es como ahora los chimpunes, es como una pluma. Y no podemos dejar de mencionar equipos de la época, como Cercapuquio, Unión Ocopilla, Huancayo Sporting, Día, Misei y otros, que luchaban en el campeonato nacional, hoy Copa Perú, pero sin ascenso a Primera División. Después del Día pasé al Sporting Huancayo. Ahí jugué como... Bueno, cada temporada, cada afiliación de un jugador era de 2 años. Así era antes. Y yo he jugado 2 temporadas por el Sporting Huancayo. Igualito estuve en Alianza Huancayo también. Recuerdo bastante a un jugador, Poma, que le decían el Cholo Poma, el Tuco Poma. Sí, Eleuterio Zamudio, que se fue a jugar inclusive a Lima, se lo llevó el equipo profesional Carlos Concha. Por más de 40 años, la afición y los nacientes futbolistas huancas disfrutaron del rústico estadio Edilberto Chávez, su cancha de tierra y el fuerte aroma a eucalipto que envolvía el potrero. En 1975, luego de varios años de trabajo, el añorado Edilberto Chávez se transformó en el Estadio Huancayo. De aquel potrero solo quedan algunos recuerdos que se pierden por el paso de los años. Porque al fin de la partida, gane el albur de la muerte.